Bueno, chicos, vamos a continuar, por favor. Por ahí vamos a esperar 2 minutitos, por favor, si gustan. Si gustan ir abriendo otra aplicación, DC++, por favor, otra línea. Dos minutitos, jóvenes, y comenzamos. Bueno, jóvenes, por ahí vamos a darle continuidad, por favor. Muchas gracias por la asistencia. Por ahí, jóvenes, ¿alguien tiene el contacto de su compañero que necesitaba ayuda y de esperanza? No recuerdo el nombre de su compañero. Bueno, vamos a comenzar la siguiente clase. Por ahí, por favor, les voy a pedir de la manera más amable que abran, por favor, el C++. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? El día de hoy vamos a realizar lo que es if else, pero con un ejemplo tantito más pesadito, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Ustedes agreguen, por favor, las instrucciones, ¿sí? Las bibliotecas, por favor, stream, se cierra. Vamos a poner int main, que es función principal. Abrimos llave. Y ponemos aquí using namespace std.
Jóvenes, si gustan avisarles a sus compañeros que tenemos clases, si gustan avisarles si tienen grupo, adelante. Aquí vamos a anotar reto 1-0, recuerden que es para que se detenga el programa. ¿Qué programa vamos a hacer? Ok, el programa que vamos a realizar es el salario de un trabajador, ¿sí? Que le paguen 70 pesos la hora. Si no le pagan 70 pesos la hora, que automáticamente que nos diga que no se cumplen los requisitos que le estamos realizando, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Aquí yo voy a declarar una variable de tipo entero. Sí, voy a declarar una variable de tipo entero y le voy a decir hora, coma y pago. Así nada más. Vamos a empezar de lo más sencillo. ¿Sí? Entonces, code es igual, y lo voy a reducir el código. Aquí le voy a preguntar a mi programa, ¿cuánto te pagan? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajas? Ok, punto y coma. Le vamos a hacer el salto de línea. ¿Cuántas horas trabajas? Punto y coma. Aquí mandamos a llamar lo que es el SIN. ¿Sí? SIN. Puntos es igual a hora. Punto y coma. Aquí le vamos a llamar code. ¿Cuántas? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánto te pagan? ¿Sí? Por hora. Muy bien. ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuánto te pagan por hora? Ok. Aquí mandamos a llamar sin es igual a pago. Muy bien. Ya declaré mis variables. Si ustedes se visualizaron, hora y pago. Ya mandé a llamar lo que es hora y pago. ¿Qué es la siguiente actividad que se realiza? ¿Qué sigue, jóvenes? Salvador, Alexia. Ya declaré, ya mandé a llamar las variables. Ahora necesito imprimir lo que es cuánto te paga por hora. Tú trabajas. Le vamos a poner por ahí horas. Coma, puntos. Le vamos a hacer el salto de línea. Coma, asimismo lo mandamos a imprimir la variable de hora. Ahí está. Para que nos muestre pegado. Vamos a reducir código. Muy bien. Aquí le voy a hacer un salto de línea, ahora sí. NDL, punto y coma. Aquí voy a mandar a imprimir otro texto. Tú ganas. Muy bien, lo vamos a mandar a llamar y vamos a mandar a imprimir. Code igual a pago. ¿Dudas hasta aquí? Alexia, Wendy, Salvador. ¿Dudas, por favor? Yo no tengo ninguna duda. Ok. Abajo de donde dice pago, ¿no se le agrega code NDL? ¿Hasta abajo? Sí. Yo ya no le agregué porque ya no siguen más líneas. Sí, se le va a agregar cuando vamos a seguir realizando lo que es los códigos más hasta abajo. Si vamos a agregar más códigos, sí le voy a agregar para que no se pegue tanto lo que es la impresión. ¿Sí? Ah, ok.
misma carpeta. Ya a mi carpeta le voy a crear C++. Y aquí le voy a llamar sueldo. ¿Sí? Sueldos.cpp. Muy bien. A ver, include, ok. Primero include. Ok, jóvenes. ¿Por ahí van poniendo las mismas instrucciones o qué les falta? ¿O le van cambiando de instrucciones ustedes? Voy con las mismas. Ok, si ustedes estamos utilizando el if y el else. ¿Sí? ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo 8 horas, por ejemplo. ¿Cuánto te pagan por hora? Ok, 80. Tú trabajas 8, o sea, si yo trabajo 8 horas, tú ganas 80 pesos por hora. Ahora, a eso todavía no se realiza la multiplicación. Necesitamos que se multiplique el pago por hora. ¿Qué necesitamos? Aquí viene la lógica. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos otra variable? Necesitamos otra variable que diga, yo le voy a poner res, que es resultado, ¿sí? Bueno, ¿y dónde le voy a poner? Aquí, res va a ser igual a pago. ¿A pago por qué? ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Por, pago por hora, ¿no? Por las horas. Así es. ¿Qué me falta? Imprimir la... la respuesta, el resultado. Tú ganas. Ahí está. En la parte de arriba es por hora. Tú ganas. Vamos a imprimir horas. Ok, so tú ganas. Es al día. Puntos, coma. Aquí mando a imprimir mi res. Res.com. Ok, vamos a ver el resultado. A ver, ¿cuántas horas trabajas? Yo trabajo 7 horas. ¿Cuánto me pagan por hora? Me pagan 70 pesos por hora. Ok. Ahora no se sí. Ve la pantalla negra. Sí, ahora sí, como decía su compañero, oye, nos faltan los saltos de línea. Sí, le vamos a agregar los saltos de líneas aquí. Ahorita les imprimimos en pantalla. ¿Sí? Vamos a realizar lo que es el salto de línea, ¿sí? Aquí. Y les voy a compartir mi pantalla. Van viendo que el programa va agarrando más estructura. ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla. Dejar de compartir. Y les voy a compartir. Ok, visualicen. Aquí el cursor me está preguntando cuántas horas trabajas. ¿Cuántas horas trabajas? Suponiendo que yo trabajo 7. ¿Cuánto te pagan por hora? Ok, 80. Tú trabajas 7 horas, ahí mismo me lo pone. Tú ganas 80 pesos por hora. Tú ganas al día 560. ¿Alguien me puede mostrar su calculadora y realizar cuánto es 7 por 8? 7 por 8 son 56, 560. ¿Estamos correctos? Sí. Sí. Ok. Ahí está el programa. Pero, ¿qué es lo que nos falta, jóvenes? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Me pueden decir? Nos falta todavía. ¿Qué es lo que nos falta? ¿En qué es lo que le íbamos a agregar? La sentencia if y else. ¿Sí? Aquí. ¿Qué es lo que tengo que poner? A ver. If. Abro paréntesis. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Hora, pago o res? ¿El resultado? El resultado.
de 560. Le multiplicamos 7 por 8. Yo quiero que este programa, de los que ganan arriba de 70 pesos, que me muestre el resultado. Y si no se gana, hacia abajo, de 70 pesos hacia abajo, que me muestre que no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? Arriba de 70 pesos. ¿La resta? ¿Una resta? No, la operación que... ¿Y el resultado? Operación y resultado, ok. ¿Alguien más? Se pone si es mayor o igual a 70. Perdón, a ver otra vez. Si es mayor o igual a 70 para saber si, si gana más de 70. Ok, ahí así está. Que... Pero, ¿qué es lo que le tengo que poner antes del mayor o igual a 70? Tengo que poner una variable. ¿Qué pongo? La variable hora, la variable pago, la variable res. Res. Res, es el resultado de pago por hora. ¿O solamente le pongo pago o lo pongo hora? A mí me interesa que los mayores que ganan 70 hacia arriba me muestre el resultado. Felicidades. Es un ejemplo. Vamos a calar con esto. ¿Sí? Pongan atención. Pongan mucha atención, por favor. Ok, vamos a correr el programa. Fíjense lo que va a pasar. ¿Está compilando el programa? Entre más código tenga, jóvenes, se tarda tantito más la computadora en leer cada línea de código. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí la computadora me está esperando, fíjense, me está esperando a que yo le ingrese un dato. ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo 7 horas. ¿Cuánto te pagan por hora? Ok, yo me pagan por hora 90 pesos, es un ejemplo. Tú trabajas 7 horas, tú ganas 90 pesos por hora, tú ganas al día 630. ¡Felicidades! Ok, felicidades, si ustedes visualizaron, se puso automáticamente pegado. Bueno, vamos a separarlo. De esto se trata de ir haciendo lo que es el programa y de ir realizando lo que es... Realices el programa, comprueba. Realices el programa y compruebas para ver cómo tu programa va agarrando estructura. Entonces, aquí yo le voy a poner code y un salto de línea. Vamos a correr el programa otra vez y ahorita se los muestro. Vamos a ver si no tenemos un error en la parte de abajo. Ok, lo voy a correr y les voy a compartir la pantalla. Fíjense, por favor. Aquí, ¿cuántas horas Gracias, trabajas? Tú también. ¿Sí? ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo 8 horas, por ejemplo. ¿Cuánto te pagan por hora? Un ejemplo, me pagan 90 pesos por hora. Tú trabajas 8 horas, tú ganas 90 pesos por hora. Tú ganas al día 720. Felicidades. ¿Me puede realizar la multiplicación cuánto es 9 por 8? ¿O 8 por 9? En la calculadora, por favor. Me debe dar 72, que es automáticamente 720. O 8 por 90. Vamos a preguntarle al señor calculadora cuánto es. Si me muestra qué es en la calculadora. 72. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es 8 por 90? Vamos a preguntarle a la calculadora. 720. Muy bien. Entonces yo gano 720 al día. Es lo que me está diciendo aquí. Ok. Ahora vamos a correr otra vez el programa. Lo voy a correr. Y ahorita se lo muestro el resultado. Lo voy a correr y les voy a mostrar nomás el resultado. Pero
Aún no ponemos la sentencia if. Ahorita vamos a realizar con la sentencia if. Te voy a compartir. ¿Cuántas horas trabajas? Trabajo 8 horas. ¿Cuánto te pagan por hora? Me pagan 50 pesos. Ok. Tú trabajas 8 horas. Tú ganas 50 pesos. Tú ganas al día 400. ¿Qué diferencia se ve aquí, jóvenes? ¿Me mostró felicidades? No. ¿Por qué no me lo mostró? Porque gana 50. Exactamente, le estamos pidiendo que mayor de 70 o igual a 70, que me muestre que se cumpla esa sentencia if. Aquí no se está cumpliendo. Entonces, vamos a agregarle ahora la sentencia else. En la parte de aquí abajo, ustedes le pueden poner else, abren llave y en estas dos van a poner code. No se cumple. Así ejemplo. Es un pequeño ejemplo nada más. Ustedes le pueden cambiar los datos ahí. ¿Sí? Yo nomás le estoy poniendo así. No se cumple. ¿Sí? Vamos a correr el programa. Les voy a compartir el código. El resultado. Ya le puse lo que es el else. Ahorita les lo muestro. ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajo 8 horas. ¿Cuánto te pagan por hora? Vamos a ver que se represente la sentencia else. 40 pesos por hora. Tú ganas al día 320. No se cumple. Entonces, la sentencia if lo que está haciendo es comparar lo que yo le ingrese en las horas, eso no lo compara. Lo va a comparar lo que es pago. ¿Pago es igual a 70? No, no es igual. Se tiene que regresar hacia arriba. No se cumple la condición. Si yo le pongo 70, se tiene que cumplir la condición. Entonces, por eso aquí existen lo que son sentencia if y sentencia else. Ahora, a mí me interesa que me muestre, ya sé cuánto gano al día. Entonces, yo quiero saber cuánto gano la semana, cuánto gano al mes y cuánto gano al año. ¿Se puede realizar esta actividad en este mismo programa? Wendy, Alexia, Salvador. ¿Débora? Sí, solo haciendo la operación. Solo haciendo la multiplicación. Ya tenemos la sentencia if y la sentencia else. Entonces, ustedes pueden poner texto. Tú ganas al día 390. Bueno, ya lo tenemos. Bueno, ustedes le van a poner ahora. Tú ganas a la semana. Tú ganas al mes. Tú ganas al año. ¿Sí? Les vamos a dar 10 minutitos. Sí, a ustedes. ¿Sí? Para que lo realicen. Para que vayan viendo cómo está estructurada la lógica. Más que nada quiero que interpreten esa lógica. ¿Sí? Quien guste puede encender su cámara, por favor. Vamos a ver, jóvenes, necesito que agarren la lógica, por favor.
Ah, pues es cuestión de lógica, jóvenes. Me comenta cuando ya terminan, por favor.
Se le tenía que agregar. Mande. Se le tenía que agregar la semana y el año. Es semana, mes y año, por favor. Ok. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Sí le entienden a la lógica o no? Alexia, Salvador, Wendy. Ya lo terminé. ¿Ya? Sí. Si gustan, nos lo puedes compartir por ahí, por favor. Tienes la opción de compartir tu pantalla también. ¿Sí se ve? Ah, sí. Sí, Alexia. Bueno, según mi lógica, solamente se tenía que multiplicar el resultado para que se diera el resultado de la semana por los 7 días del mes. Un promedio de los días que tienen los meses son 30, entonces le puse por 30 días y pues del año 365 días para que me diera el resultado de lo que gana en ese tiempo. Ok, adelante. Se ve, sí se ve la pantalla. Sí, se ve. Adelante. Bueno, trabajo 9 horas. Hoy gana 80. Y sale ahí cuánto trabaja, lo que gana al día, a la semana, el mes y el año. Muy bien. Ahora lo puedes compilar con que no se cumpla, por favor. ¿Cómo? Puedes poner uno de 60, por favor, la hora de pago. ¿Cuándo le pagan por favor?
Sí. ¿60? No se cumple. Ahí cambia, ajá, lo que dicen no se cumple. Muy bien, por ahí. Muy bien tu lógica la que tienes. Excelente. ¿Se te complicó por ahí la actividad? No, solamente cuando tengo que poner las variables. Se me olvidan a veces, pero todo bien. Ok, muy bien. Muchas gracias. Débora, Salvador y Wendy. Muy bien, por ahí su compañera Alexia Saraí, que interpretó ya lo que es el if y el else. Muy bien. Bueno, jóvenes, fue todo por el día de hoy. Sí, muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la participación. Me imagino que ya ahora sí complementaron más bien lo que es la estructura de un programa y cómo se interpreta el if y el else. Es cuestión de mucha práctica aquí. ¿Sí? Bueno, gracias jóvenes, si gustan. ¿Sí? Gracias. De nada, gracias. De nada, cualquier duda, pues aquí estamos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, gracias.